Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nuestra Señora de Lourdes. En el año 1854, la Iglesia proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. 4 años más tarde, la Virgen se apareció con esta revelación a una humilde niña, Bernardita Souvirous, en la gruta de Massaviele, Francia. Su mensaje fue una exhortación a la conversión, la oración y el servicio a los enfermos y los pobres. Actualmente, miles de enfermos de todo el mundo acuden a la Gruta de Lourdes para buscar allí la sanación y el amparo que María ofrece a sus hijos más necesitados. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me invitó a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes, nos presentamos ante el Señor reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios le dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió:
la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Y el Señor dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y dijo al hombre, porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Después el Señor Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que naciera la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan seres humanos. Porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó como una vigilia de la noche. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En esos días volvió a reunirse una gran multitud
Y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino. Y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Y les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces Jesús ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños. Y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, concluimos con este capítulo 8, versículo 1 hasta el 10. Maravilloso todo lo que fuimos caminando, ¿verdad? Que ahora es justamente la multiplicación de los panes. Multiplicación de los panes. Es decir, la gracia de Dios. Mentira. Aquí, poca, entre comillas, es la gracia. Aquí hay unos cuantos panes, y un poco de pescado. Pero en la introducción, lo que el Señor nos está diciendo, primero el evangelista nos presenta una gran multitud, mucha gente que le sigue a Jesús, a lleva. Porque es una hermosa oportunidad que el Señor está ofreciendo. Jesús ya es famoso, Como decíamos también al comienzo, se le presenta a un Jesús taumaturgo, upeago y seina peñan de yara, o yapoala milagro, cuera, peñan de yara, ñan de monguera, peñan de yara, ñan de monguata, peñan de yara, ñan de mopu, aye, peñan de yara, ome, eñan de te cove, aror, la lleva, peago y seina. Qué lindo ya esto, queridos hermanos, ¿verdad? Como una síntesis de lo que estamos trayendo desde el capítulo 1. Y ahora estamos en el capítulo 8. Y aquí entonces, como yo le estaba diciendo, es como un resumen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente que le sigue, una multitud, y gran multitud. Pero aquí viene el otro desafío y el otro problema. Va, hijo, y ella puede geñan de llara porque les veía y no tenían qué comer. Entonces, queridos hermanos, tenemos que mirar bien y tenemos que procurar buscar cuál es el significado, ¿verdad?, de esta simbología, el comer, el alimentarse, el nutrirse, el fortalecerse. Miren todo lo que significa el comer. Marápico ñandela yacaru, ayeva. Ñandela anda yacaruino, pues eña mano, ayeva. Jala ñande caruaino, pues eña de moldeva y pa yasoro, pa, ayeva. Apeise, fíjense. Qué linda que es esta simbología, ¿verdad? Del reino de Dios es ese alimento nutritivo, es ese alimento, entre comillas, sano que el Señor nos ofrece. Entonces, ¿viste cómo el evangelista va a utilizar estos signos, ¿verdad? Para decirnos cómo tenemos que nosotros alimentarnos de Dios. ¿De qué tenemos que nutrirnos de Dios? ¿Cómo tenemos que hacerlo? La palabra de Dios, primer alimento. El pan, dice la Eucaristía, quiere decir la celebración desde Dios. Lleva. Como yo le suelo decir, ¿verdad? Está con la ñañemo cristiano guauave, ya lleva utiza mi jagüera, lleva uma. Aubeñan de nenje, veñan de yurube, la ñañe, ewa, ula ñañembo.
cristiano, pero en el fondo, nañaña alimentai, nañan de caruponai, nañan de caruella te dije, pues ya solo paja cualquier virorilla y ya puede llevar. Y eso nos lleva a la muerte, sabemos muy bien. Sabemos muy bien que después la grasa obstruye nuestras venas, la pecha, la pecha, joa, y más peña de conazón, la pecha. La vida espiritual, cuanto más comemos de cosas de corrupción, cuanto más comemos de cosas de bandidajes, cuanto más comemos de cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, después también nosotros, en la vida espiritual, do correbeima peñan de yararú, peñan de eretérubi, peñan de apetumure, a llevar, peñan de recobere. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir, cuando nos está hablando, ¿verdad? No tenían qué comer. Aquí les falta lo esencial y lo fundamental. ¿De qué nos alimentamos? Jesús llama a sus discípulos. Aquí viene un segundo elemento. ¿Quiénes son los que le van a dar de comer a tu hijo, a tu comunidad, a tu familia? Malo mongaruta jina lleva con ave. Son los discípulos, son los seguidores de Jesús, son los altercristias. Opea con ñandeina. Ñandere, no ñandeina. Llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Si los mando, van a desfallecer. Toda una situación, una problemática que les presenta. Porque hoy, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Verdad? Yo como papá, yo como tendotá, yo como que estoy al frente de una comunidad, va, esa es esta peña de Yara, va, lleva, la peña de con de pueblo, con Ibare Ágina, Ibare A, a ver, para, ve, con yo y la Ibare, antes espiritualmente, Ibare A, oye, ahí tembi, y no le goy ahí, estamos en la memoria, jugas, estamos ahí, ve calle, hoy cuando correo, yeruré monedita, yeruré pea, hoy construí la parabrisa o cualquier cosa, cállere o vende, pacoa, bueno, es trabajo al final de cuentas porque todos tenemos que sobrevivir y de una o de otra manera lleva. El trabajo no es deshonra, ¿verdad? De alguna manera. Pero queridos hermanos, eso no es lo ideal. Eso no es lo ideal. Entonces ahí está, le llama a sus discípulos, peyube, pepe mongaruta shekoa, pepe mongaruta shekoa, porque esta es la realidad. Y entonces los discípulos preguntan, ¿pero cómo? ¿A cuánto mañan de millonarios, a cuánto mañan de ricos? Y ande ya, ¿pero cómo yo voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? Porque yo tengo mi viaje, tengo mi Cancún, tengo mi esto, tengo mi aquello, mi Estados Unidos, mi Europa, mi esto, mi... Tengo mi viaje, tengo mis vacaciones, tengo mis 2 meses, mis 3 meses que tengo que estar fuera del país. Tengo que, etcétera, etcétera. Tengo mi Samber, a pesa. Pepe mongaruta, pepe 3 meses, pepe, porque ustedes son gente que saben, que tienen inteligencia. Si a ustedes les va bien en el negocio, quiere decir que ustedes, este negocio de Dios, lo pueden hacer muy bien. A ver, únanse un poco, todos estos que tienen grandes negocios, ¿verdad? Porque igual les digo, hay para los negocios. Hagan un poquitito el negocio de Dios. ¿Cómo vamos a hacer para hacer que esto funcione y para que saquemos a tanta gente que está sin posibilidades, ¿verdad? De salir adelante. Mira, ¿qué hay de Yara? Esa es la pregunta, ¿verdad? Me da pena esta multitud que está aquí sin posibilidades de comer. Pero como yo les dije aquí entonces, es cuestión de organización. ¿Qué podemos hacer? Estoy lleva la Fundación Cueras, estoy en la ONG, pero mira, muchas veces ya pureía lleva. Es de nuevo por una cuestión de egoísmo, nada más que para eso, ¿verdad? Aquí entonces el Señor nos vuelve a llamar como una Santa Teresa de Calcuta, un San Juan Bosco. O sea, santos que verdaderamente entendieron, ¿verdad? Y coste que eran solos y no eran de los más grandes empresarios, pero después se volvieron en grandes empresarios de Dios. Imagínense, son multinacionales, entre comillas, ¿verdad? Congregaciones por todo el mundo, pero justamente para paliar, para dar algo, ¿verdad? Denle ustedes de comer. Queridos hermanos, y pojí este día peñan de Yaras y Añandé. La multiplicación de los panes en el fondo se realiza
gracias a nuestra colaboración. Porque después al final ellos dicen, Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Qué pueden dar ustedes? Baile que tú pepe ya po. Senda ya pomo, hay la pepe ya pona. Senda ya pomo. Para eso está la política, para eso está toda la organización de una ciudad, de una nación. Vean algo en la res pública, o pesa lleva. Vean algo en la partido cuera lleva. Diga tú, y entonces, queridos hermanos, ñandela yaje llave ñandela. Muchos piensan, ¿verdad?, que porque uno es laico, porque está en la cuestión política, porque está, se tiene que olvidar de Dios. Esto no tiene nada que ver con Dios. No, ya pubea. Porque todos nos preocupamos o nos tenemos que preocupar del bien de la persona, de la dignidad de la persona. Y sabemos que todos al final, todos caminamos hacia Dios. Bueno, vamos a terminar por ahí. Hay mucho más que decir con esta multiplicación de los panes, queridos hermanos. Pero vamos a procurar escuchar al Señor. Y vamos a responder al Señor porque es una pregunta retórica. Ñande, ña responde, ave, ñande, yarabe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga revelando la gracia, el poder y bondad de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que crezcamos en la fe y sigamos bendiciendo a Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los agentes de pastoral, para que respondan a la voluntad de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María tengamos la esperanza de ver el rostro resplandeciente de Jesucristo en su reino, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Para Él.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. María Santísima.